Hoy el Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado una inversión de más de 66.000 euros para completar las actuaciones previstas dentro del proyecto de implantación de zona de bajas emisiones del casco urbano. Estos más de 66.000 euros que hoy hemos adjudicado se corresponden a unos ahorros que hemos generado en el primer contrato que nos va a permitir instalar 18 nuevos paneles de control de tráfico en el ensanche. En total, 35 paneles de control. Y con estos paneles vamos a reforzar tanto el control del tráfico como de los accesos, además de poder tener información a tiempo real de los vehículos, aforos, tipos de combustibles utilizados o el origen y destino de los desplazamientos. Eso nos debe asegurar un buen ambiente urbano en la zona de bajas emisiones y también en el resto de la ciudad. De esta forma, aumentaremos los recursos que nos están permitiendo monitorizar la situación del tráfico, de las emisiones que afectan a la calidad del aire o del ruido, de todas las áreas, tanto del casco antiguo como también del ensanche. Y con esta información nos va a permitir tomar las mejores decisiones para establecer una regulación inteligente del tráfico, una regulación sin necesidad inicialmente de acometer acciones restrictivas, prohibitivas o sancionadoras.